Varón de Nauta. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Esta es la tercera vez que vengo por acá. Anteriormente, Nauta me ha recibido, pero de paso. Pero también sé las necesidades. Yo fui a Requena. He tomado un rápido de acá para ir a Requena. Nauta es un verdadero puerto, pero esto es un puerto que está totalmente abandonado. Por eso, lo primero que tenemos que hacer, un gobierno del pueblo lo que tiene que hacer es garantizar la vida y la salud del pueblo peruano. He bajado del helicóptero, he tomado la facultad de bajar del helicóptero y conducirme directamente a ver cómo está el tema de su hospital. Y desgraciadamente, ya tengo la lectura y te necesito el informe de la autoridad del hospital, porque un hospital que no esté equipado, que le falta personal, le falta medicamento, le falta atención, le falta infraestructura y además le falta una ambulancia, le falta su ambulancia. Vamos a ver, vamos a solucionar, en menos de 10 días debe estar solucionado el tema de la ambulancia. Al menos siquiera por el momento, y el resto vamos a ver de qué manera solucionamos con el equipamiento, pero nos vamos a intentar a conversar con el gobierno regional para ver atención inmediata de él, del hospital de Nauta. Entonces, acompáñeme, quiero ver, quiero preguntarle. A ver, vecinos, si no nos escuchamos, yo no voy a saber también lo que necesita Nauta. Necesito saber cómo está el problema del agua y desagüe de Nauta. No hay agua. No sé si está el señor alcalde, quería tener el contacto con el alcalde actual y con el alcalde electo. Muy bien, no hay. Muy bien, entonces voy a hacer un recorrido, voy a ir al puerto ahorita para ver de qué manera damos una salida, vamos a solucionar el tema y el tema del puente también. Muchas gracias. Una auditoría para este pueblo. Usted es un hombre ya con tiempo acá. No tenemos ni una sola obra en una gestión entera. Por eso estoy aquí. ¿Le parece? Éxito. Hola. Queridos compatriotas, hermanos de Nauta, muchas gracias. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Nosotros, como siempre, nosotros no usamos y no andamos con portátiles, porque nosotros somos del pueblo, igual que ustedes, y sentimos y trabajamos, somos hombres del campo, hombres de la chacra, maestros de la escuela rural, conocemos a los niños, a la juventud, hemos transitado en estos rápidos. He venido por tercera vez, como les comento a algunos que han dirigido la palabra en el hospital, y veo un hospital totalmente abandonado. Hay una persona ahí que tiene que estar esperando y no hay una ambulancia, ni siquiera una ambulancia. Vamos a resolver el tema de la ambulancia en medio de 10 días para este pueblo. Pero lo que necesito es saber dónde está la solicitud que presentó Nauta para implementar el caso de este puerto. Para construir un compromiso con Madre de Dios, construir un desembarcadero flotante. Igual podemos hacer acá para que la gente no corra ningún riesgo. Y por eso necesito algún dirigente, alguno que tenga alguna autoridad. En todo caso, voy a responsabilizar a la señora subprefecta para que me haga llegar esta misma semana requerimiento de Nauta. Bien, entonces nosotros conocemos el lugar, conocemos.
abrazo y voy a hacer el seguimiento, porque también esta trocha carrozable, esta pista que existe, la única que existe en la región de Loreto, y la otra que es de Tarapoto a Yurimaguas, son dos tramos que debería ser implementado. Voy a ir, he tomado la decisión de bajar del helicóptero, visitar esta tierra para ir verificando la carretera hasta Iquitos, para ver cómo está la carretera en esta zona. Ay, permiso. Hola. Queridos compatriotas, hermanos de Nauta, muy buenas tardes. Estuvimos revisando o visitando su hospital. Ya me llevo una lectura y acabo de conversar con el doctor que está a cargo para ver el tema. Primero, garantizar la salud y la vida de los compañeros, de los hermanos, de los vecinos. Luego, hemos ido al puerto y del puerto teníamos que venir al puente Rioja para ver la necesidad de los pueblos que crecen, de los pueblos que necesitan. El señor que está a cargo de esta solicitud, le hemos pedido que nos haga llegar inmediatamente la copia de solicitud para ver de qué manera solucionamos este caso, porque está conmigo el ministro de Transportes y el ministro de Defensa. Hay mucho por hacer en estos pueblos, hay mucho por hacer. En ese marco, tengo conocimiento que ha hecho llegar también la subprefecta con respecto al mercado. Entonces, corresponde ponernos de acuerdo los tres niveles de gobierno. El gobierno central, a través de los ministerios, el gobierno regional y el gobierno local. Y vamos a hacer el seguimiento. Nosotros tenemos una deuda pendiente con los pueblos de la Amazonía. Hoy día, el día de hoy hemos estado en Requena, y en Requena tenemos compromiso que vamos a regresar en menos de 20 días y vemos de qué manera ya finiquitamos algunos temas con la ciudad de Nauta. Espero estén pendientes, vamos a solucionar los problemas, pero poniéndonos de acuerdo. Y desde acá, invocarle al alcalde y a los alcaldes del país que el pueblo les ha elegido hasta el último día de su gestión, hasta el 31 de diciembre. Y hagan las cosas bien. Y los estamos recibiendo en Palacio a las nuevas autoridades recién electas, a las que ustedes han elegido. Y por eso creemos importante que los presupuestos tienen que ser para solucionar los problemas. Acabo de hablar con una vecina y me dice, este puente le cambian el techo, le cambian de tabla, pero no tiene un proyecto sostenible. Y las autoridades tienen que dar un desarrollo sostenible como un puente de calidad, un puente que necesita esa población. En ese marco vamos a volver para ver de qué manera con nuestros ministros, y por eso invoco al ministro de Transporte para que solucione este tema del puente Río. Un abrazo. Buenas tardes, queremos un puente, queremos un
A ver, hemos estado allá viendo el mercado, nos hemos ido a ver el puerto, hemos estado viendo el hospital, pero veo cómo la población ha crecido y un pueblo no puede estar aislado. ¿Entiendes? ¿Dónde está su requerimiento que ustedes solicitaron su puente? ¿Quién la tiene? ¿Dónde está la autoridad de acá? ¿Tu delegado? ¿Dónde está el delegado? El alcalde está arriba. Delegado, pero ya, no sé. Pero si lo puede llamar al alcalde. No es suficiente ese puente que está al fondo. A ver. Aparte del puente que está pasando, que es La Rioja, también otro puente que es la Girón Lima, que está en las mismas condiciones, inclusive peor. No, pero yo le pregunto a la población, ¿dónde está el requerimiento? ¿Qué les han respondido las autoridades? ¿Dónde está la copia? Necesito el escrito. Hágamelo llegar a través de la suprefecta, que me lo haga llegar urgentemente. ¿Ya? Mira, ahorita. Usted se responsabiliza de eso. El alcalde. Vamos a ponernos de acuerdo con el actual alcalde y con el alcalde. Ahora ya está el presidente recorriendo las calles, con las instituciones. Ha visto el puerto, el presidente. Ya. Necesito documentos para comprometer un presupuesto para hacer esto. Muy bien, presidente. Ya, gracias. Gracias.